Amigos, un gusto saludarlos. Bienvenidos sean ustedes aquí a la casa de todos los Johaneros Go en esta sección de la insólita experiencia denominada Básteles a ver, jóvenes ilustres. Bueno, pues de verdad que muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Vamos con esas manitas arriba, suscríbanse a este canal, formen parte de ya de todo lo que implica este trabajo que venimos desempeñando aquí en la insólita experiencia. Bueno, pues en esta ocasión, jóvenes, les voy a platicar cuando tuve la oportunidad de conocer a Jaime Maussan. Todo esto se los platico desde luego porque ustedes me lo preguntan a través de los en vivo que tenemos todos los días durante al día, que tenemos, ¿sabe usted? 7 en vivos tenemos al día desde que inició prácticamente esta cuarentena. Entonces me preguntan cómo inicié, o sea, son preguntas recurrentes que ustedes me hacen y que hoy, ahora a través de esta sección del Básteles Saber, les voy platicando. Bueno, resulta que yo estaba en la universidad, estaba en el segundo semestre de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campus Acatlán, que en ese momento era la ENEP Acatlán. Entonces, bueno, pues hago la propuesta al centro universitario y al, ¿cómo se llamaba? El centro cultural del ENEP Acatlán, para ver si había posibilidad de que me prestaran el auditorio, me prestaran todo lo necesario para poder hacer un ciclo de conferencias. Entonces me dijeron, bueno, ¿y quién va a venir? Pues ya les di los nombres, eran 5 personajes, ¿no? Entonces, bueno, pues me dicen, ¿sabes qué? Pues la fecha que nos está sugiriendo ya está ocupada. Dije, ay, bueno. Entonces me dijeron, pues si te interesa y quieres, pues tráenos otra fecha y vemos a ver si. Entonces, bueno, pues ya hago otra vez una nueva fecha y me dicen, sí, efectivamente, está desocupado, lo puedes usar. Dije, ay, qué chido. Entonces le llamo a Jaime Maussan a su oficina. Yo no lo conocía, o sea, lo conocía pero por la tele. Nada más, o sea, el personaje que entrevistaban cada rato en la televisión, el de las revistas, el de los periódicos, el investigador que estaba en todos los medios de comunicación siempre hablándonos de ovnis extraterrestres y todo este rollo. Bueno, resulta entonces que llamo yo a la producción, que en ese momento era en Televisa, era Tercer Milenio en la primera temporada, y me contesta Adelita, que es precisamente que sigue siendo a la fecha, bueno, pues la actual secretaria de Jaime. Y ya le explico, oiga, mire, yo soy de la ENEP Acatlán, me gustaría ver la posibilidad, a ver si viene. Dije, híjole, pues está muy ocupado, pero pues vamos a ver qué se puede hacer. No te preocupes, yo te voy a tratar de echarte la mano y ayudarte. Y dije, ay, qué chido, ¿no? Que después con el tiempo yo me enteraría que sus hijos iban en el CCH Naucalpan. Entonces, pues de cierta manera había un vínculo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se va desarrollando, se empieza a correr la voz. En total, bueno, pues yo tenía pensado invitar a 5 personas y terminaron siendo 32 expositores durante toda una semana. Fue el primer encuentro universitario sobre la vida extraterrestre en la ENEP Acatlán del 3 al 8 de marzo de 1998, jóvenes ilustres. Entonces, bueno, pues resulta que Jaime me dijo que sí, que sí aceptaba, que no había ningún problema, que él llegaba, nada más que le dijera el día, la hora y todo. Entonces, bueno, pues ya para no hacer más largo este cuento, resulta que se llega el día, que era un miércoles, recuerdo muy bien cuando iba a estar Jaime, la cita era de que estuviera a las 9:30, la conferencia iniciaba a las 10 de la mañana, el auditorio, que era para 600 personas, estaba a reventar. Hubo portazo por parte de los jóvenes estudiantes, quienes querían entrar, querían estar en la conferencia de Jaime Maussan. Los de seguridad no se daban abasto, iban a cancelar el evento. Por poquito y se rompen los cristales. No, de verdad que fue un caos. De verdad que fue un caos, pero de verdad que nunca pensamos, nunca pensé que sí iba a dar ese recibimiento y esa aceptación por parte de la comunidad universitaria. Entonces, bueno, pues resulta que pues yo ya estaba preocupado, ¿no? Yo veía el reloj y veía y veía y dije, bueno, pues no llega y no llega y no llega Jaime y no llega y no llega. Entonces, de repente, los compañeros que me estaban ayudando, que eran los de mi generación, de mi grupo,
que de verdad yo quiero agradecerlos después de tanto tiempo a cada uno de ellos que me ayudaron y que estuvimos ahí haciendo todo lo necesario precisamente para que saliera bien el evento. Resulta entonces que me dicen, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Le digo, es que no ha venido Jaime, ya está lleno y la gente se quedó, mucha gente afuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿cómo que no llegó? Pues si Jaime ya tiene ahí un ratote que llegó. ¿Cómo que ya llegó? Sí, llegó desde las 9 de la mañana. Dije, ¡ay! Y ya son 10 y media y no empezamos. ¿Dónde está? No, pues vete para allá, atrás del escenario, ahí es donde está. Entonces entro, ya lo saludo. No, pues ya estaba con los profesores, con la gente del Centro Cultural, con la gente de Intendencia. O sea, estaba así rodeado de toda la gente de los que trabajaban en ese momento en la UNAM. Entonces, bueno, pues ya me presento con él. Yo no lo conocía frente a frente. Entonces me dice, bueno, pues ya estoy aquí. ¿En qué momento iniciamos? Dije, pues ya. ¿Cómo que ya? Pues ya, vámonos a iniciar. Entonces, pues ya, da la conferencia. Fue de verdad impresionante porque durante las 3 horas que dio de conferencia Jaime, ninguno de los estudiantes se levantó, nadie de los profesores que acudieron a esta conferencia, de verdad, nadie se levantó, nadie. Los que llegaron, bueno, había hasta en los en las escaleras, que eso no estaba permitido, pero ya sabe, cuando uno es joven, cuando uno está chavo, pues le vale, ¿no? Ah, yo me siento aquí, sácame. Y pues sí, ¿cómo lo sacamos, no? Entonces, bueno, pues ya se cerraron las puertas y todo. Inició la conferencia de Jaime. Fue de verdad algo increíble, ¿no? Era el personaje de la televisión, el que, reitero, salía en todos los medios de comunicación, el que nos hablaba de los extraterrestres, el que se enfrentaba a los escépticos, el que creaba y generaba estos debates tremendos. Entonces termina la conferencia, le entregamos su reconocimiento a Jaime Maussan. Sabemos que es importante la participación de investigadores que han entregado meses, años de su vida al llevar este tipo de fenómeno a gran parte de la juventud. En el marco de este primer encuentro universitario sobre vida extraterrestre, se está dando esa apertura, ese cambio de conciencia, porque este evento está dedicado a los modernos colonos y galileos y a todos aquellos que todavía creen que nunca jamás está a la derecha de la segunda estrella. Muchísimas gracias. Donde queremos presentar las bases para una mejor comprensión de lo que es el fenómeno. Agradezco la presencia del licenciado Jaime Maussan. Entregado su reconocimiento. Le digo, oiga, ¿lo puedo entrevistar? Dice, sí, claro que sí. Y de verdad que yo estaba muy nervioso, ¿no? Entonces, era el personaje de la tele, era el personaje más famoso que hablaba de estos temas aquí en la República Mexicana. Entonces, bueno, pues yo recuerdo que le hice una entrevista muy breve, han sido unos 6-7 minutos. Y bueno, pues ahí hablamos y todo, pero yo estoy así con el micrófono, así, ancinitas jóvenes ilustres, súper nervioso, Jaime muy tranquilo, Jaime en todo momento, pues como que consciente de que posiblemente era mi primera entrevista con un personaje de los medios de comunicación, mi primer acercamiento hacia ellos. Entonces, bueno, pues muy tranquilo, en todo momento me contestó todo lo que me tenía que contestar. Y bueno, pues ahí me hizo una recomendación que ahora lo comparto con todos ustedes. Para Jaime Maussan, ¿qué representa participar en un encuentro en donde está enfocado hacia un público joven? Pues una gran motivación, porque es uno de los objetivos que hemos perseguido desde que iniciamos este trabajo en 1991, el de poder atraer la atención de aquellos que verdaderamente deben investigar este fenómeno, es decir, los universitarios, los maestros, los profesionistas. Este es un trabajo que sí, en primera instancia, corresponde a los periodistas, el tratar de buscar y encontrar esta verdad, pero determinar la realidad y la viabilidad de este fenómeno corresponde a aquellos que puedan dedicarse en tiempo completo y con todos los conocimientos necesarios. Por eso, el llegar hasta las universidades, como en este caso a la ENEB Acatlán, y encontrar una semana dedicada con toda seriedad a la investigación y, como decían ustedes, sin fanatismos, encontrar la verdad alrededor de esto que nos está sucediendo, resulta de la mayor importancia y trascendencia. Así es. Ahora, ¿cuáles serían los planes que usted me propondría a nosotros como jóvenes para continuar con una investigación? Pues dos cosas. Una es organizarse en grupos que nos permita
capturar evidencias y poderlas analizar, y en segunda instancia reunirse para sugerir a sus planteles educativos la posibilidad de establecer quizá carreras alrededor de la investigación del fenómeno, ya que se requieren verdaderos especialistas en astronomía, física, química, en psicología y en el análisis de campo de todas las evidencias, de tal forma que se requiere a verdaderos especialistas universitarios, educados, que puedan traer la verdad hacia alrededor del fenómeno. ¿A usted le gustaría que se siguieran tocando este tipo de temas, como lo es el fenómeno OVNI, dentro de universidades, dentro de escuelas, o que se hicieran incluso tesis acerca de este fenómeno? Desde luego, yo creo que los tiempos han cambiado. Yo creo que estamos ante un nuevo mundo, ante una nueva mentalidad, y las universidades se tienen que ajustar a estos cambios. Yo espero que eventos como este no solamente continúen, sino que se multipliquen, y que en el futuro los encontremos prácticamente en todos los planteles educativos, y que al mismo tiempo también sean el primer paso para que se, como decía, se desarrolle una verdadera especialidad. Si hay aquellos que quieren dedicarse seriamente a la investigación del fenómeno extraterrestre y están dispuestos a dedicar su vida a ello, ¿por qué no ofrecer los instrumentos necesarios para que lo puedan conseguir? Nosotros sabemos que usted es una de las personas que ha difundido a nivel internacional todo lo que ha acontecido aquí en México. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la principal motivación de usted hacia dar a conocer todo este tipo de información? La verdad, solamente la verdad. El poder reconocer que este es un fenómeno de nuestros tiempos, que es cierto que está pasando y que por lo tanto esto nos compromete hacia el futuro. Nos compromete hacia otras generaciones que no están aquí para reclamar nuestras acciones. Nos compromete porque tenemos que generar un mejor mundo, un mundo más sustentable, un mundo viable para el mañana, un mundo que ofrezca las posibilidades de desarrollo necesarios para que el hombre y el ser humano lleguen hasta el espacio. A un día así, en el futuro, un descendiente nuestro pueda recordar con gratitud lo que hicimos nosotros, habernos transformado, de haber sido una generación de transición, haber sido la generación que hizo posible la realización de este sueño. Por último, ¿cuál sería el mensaje de Jaime Maussan hacia los jóvenes de la ENEP Acatlán en general? Que ojalá y que quieran ser buenos estudiantes. México y el mundo del mañana requiere de buenos estudiantes. Yo creo que ha llegado el tiempo de tomar en serio lo que estamos haciendo. Creo que es muy desafortunado el que haya mensajes de violencia, el que haya mensajes que aparten la mente de algunos de lo que debe ser nuestro verdadero destino, en de convertirnos en seres creativos en beneficio de nuestro país, de nuestro mundo y de nuestros hijos. Ojalá y que ahora ustedes puedan encontrar la motivación suficiente ante un mundo que enfrentará severas y graves crisis creadas no por ustedes, pero sí por una humanidad que hasta el momento ha sido poco consciente, pero al mismo tiempo también nos ha dado la posibilidad de un desarrollo tecnológico avanzado, de tal forma que tomemos lo bueno y dejemos lo malo para el futuro. Y bueno, como se dan cuenta entonces, de verdad que fue algo muy bonito, fue algo muy emotivo, porque aceptó ir sin cobrar, aceptó ir de la mejor de las maneras, en la mejor de las disposiciones, y ahí estuvo con nosotros, con toda la comunidad universitaria, tomándose fotografías, el autógrafo, que esto, que aquello. Entonces, de verdad que fue muy, muy chido. Eso fue en 1998, fue la primera vez que yo estuve frente a Jaime. Después ya organicé otros eventos con otros compañeros, pequeños congresos, y yo siempre le llamaba a Jaime, ¿no? Dije, pues a ver si acepta. Y afortunadamente, bueno, pues en dos o tres ocasiones más aceptó. Y llega el año 2003. Entonces, recuerdo que en la delegación Venustiano, bueno, que en esos momentos era la delegación Venustiano Carranza, actualmente alcaldía aquí en la Ciudad de México, se organiza un evento, un congreso chiquito en el año 2003. Y recuerdo que era un sábado. Y en eso, bueno, pues va llegando Jaime, y desde lejos, a un lado mío se encontraba Adrián Moscoso Pacheco, y desde lejos, así, apenas si nos vio, yo los necesito en mi equipo de trabajo, yo los necesito, quiero que estén a partir de lunes ahí conmigo.
Entonces imagínense, era el personaje de la tele, era el personaje, el investigador, el que tenía tele, radio, en fin. Era pues el más famoso, ¿no? Y recuerdo que toda la gente en cuanto lo vieron, luego a saludarlo, dejaron de ver al personaje que estaba en ese momento dando la conferencia, por ir a saludar a Jaime. Y Jaime así directo, muy puntual, los quiero en mi equipo de trabajo, ya, el lunes, y no me digan que no, porque yo siempre los he apoyado y ahora ustedes me tienen que apoyar. En esos momentos Jaime iba a lanzar su canal de televisión por internet, que fue el primer canal de televisión por internet a nivel planetario donde se hablaría de un tema. O sea, ya déjelo lo de noticias. No, era impensable en el 2003 utilizar internet para transmitir programas, como si fuera un canal de televisión. Recuerdo que todo el mundo se burlaba, todo el mundo decía, eso no tiene futuro, y miren lo que ha ocurrido después con el tiempo. Pero en el 2003 fue el primer canal de televisión y fue precisamente Jaime Maussan. Entonces, bueno, pues ya acudimos el día lunes a las 9 de la mañana, estuvimos ahí con él, ya nos platicó todo el proyecto, nos involucramos en el proyecto y desde el 2003 hasta el 2016, el 1 de agosto, bueno, pues un servidor estuvo trabajando como reportero y de verdad que fue una de las experiencias muy importantes porque tuve la oportunidad de estar a cargo de su programa de radio, de la revista, ser reportero, hasta que llegó el momento en que decidí, bueno, pues seguir mi camino de manera independiente. Y de verdad que yo siempre estaré muy agradecido por todo el apoyo, por todo lo que aprendí, y siempre he dicho, cuando uno no es agradecido con las personas que te ayudan, pues es lamentable. En mi caso, siempre voy a estar muy agradecido porque gracias a todo el trabajo que hice en Tercer Milenio, gracias al trabajo que se hizo con Jaime Maussan, fui conocido en todo el continente americano, y que gracias a todo ese trabajo que se hizo durante 13 años completitos, bueno, pues ayudaron para que ahora esté posicionado como uno de los principales investigadores y divulgadores de estos grandes temas a nivel mundial. Entonces, bueno, pues de verdad que es algo bien chido, y ya vieron las imágenes que ahora sí, bueno, pues les comparto a cada uno de ustedes, y de verdad que está bien, bien chidito. Así que bueno, pues desde este video le mando un fuerte abrazo a Jaime Maussan y a todo el equipo de Tercer Milenio, que déjame decirle que es uno de los programas que más tiempo ha durado en la televisión mexicana referente a estos temas, desde luego. Y que bueno, pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a don Jaime Maussan y a todo el equipo de trabajo de Tercer Milenio. Bueno, pues ahí conocieron la anécdota, ahí conocieron esta parte. De verdad que a mí me emociona mucho porque de verlo en la televisión, en los debates de Nino Canón, y decir, cuando yo era un niño, decía, lo que está haciendo ese señor, yo un día quiero hacerlo, yo quiero trabajar con ese señor. Y después, con el tiempo, después de muchos años, estuve y bueno, pues ya les platiqué. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.